Hola, muy buenas a todos. Pues eso, quería hacer un maquillaje inspirado un poco en Euphoria, una serie de HBO que es maravillosa y espero que veáis, y Billie Eilish, porque son dos cosas que están ahora como muy de moda y que me gustan un montón las dos, y he dicho, pues voy un poco a fusionarlas, ¿no? Pues eso. Para empezar, tengo que decir que he grabado ese día tres veces, entonces tengo la piel regular. O sea, yo de normal no me maquillo así como muy intensamente, sobre todo la cara, y entonces me salen como muchos mini granitos, que igual para vosotros no es un drama, pero yo es que de normal lo tengo, entonces era como, ¡ay, mi pobre carita! Entonces, para empezar, vamos a hidrataros la piel con un serum que tengo de vitamina C de Sephora y con un hidratante de Body Shop, que son maravillosos los dos y me gustan un montón y los uso todas las mañanitas. Luego ya para empezar con el maquillaje vamos a usar el, no sé por qué hablo en plural si estoy yo sola, pero bueno, voy a usar el Pore Filler de NYX, que es un primer que te deja la piel como súper suave. Y para la base voy a usar la Flex Foundation de Milk, que ya se me ha manchado por cierto y estoy súper triste. Pero es que es maravillosa, de verdad, me la pillé otro día en Sephora y es que es, me encanta, es súper ligera. Yo tampoco me suelo poner mucha base, pero sí que sí, voy a hacer un maquillaje un poco más intenso, como este, pues me vuelvo un poco más Loki, ¿vale? Pero de normal no suelo llevar kilos y kilos de base. Entonces básicamente lo que quería aquí era tener como una base muy unificada, porque la verdad que Billie tiene una piel maravillosa, en plan, no tienes ningún granito y estás ahí como en tus años adolescentes. Es como, chica, ¿cuál es tu secreto, sabes? Después de esto voy a usar el iluminador de NYX, no sé cómo se llama, pero es el normal, supongo. Y luego voy a setear la base con, a fijar la base con unos polvos de Dior que tengo desde hace muchísimo tiempo y pues me los regalaron, no me los compré yo obviamente porque es Dior y es caro. Ahora para las cejas con este pot de Benefit, que es buenísimo, pues quiero hacer un poco el efecto que tiene ella en las cejas, que tiene Billie, que es como súper largas y súper bushy, como no sé, muy... no sé cómo explicarlo, son como pelitos muy largos y muy bien peinados, entonces pues lo que hice básicamente es rellenarme un poco mi ceja e intentar hacer el efecto un poco como de si mis pelitos fueran más largos, por así decirlo. Y luego usé este fijador de cejas de NYX también, para eso, pues dejarlas en su sitio, especialmente la parte frontal, y que no se muevan. Ahora, antes de hacer el maquillaje de ojos, que es lo que suelo hacer, o sea, lo suelo hacer primero, voy a terminar el resto de la cara y voy a usar el Hoola Bronzer de Benefit para, pues eso, hacer como que tengo pómulos y no tengo papada, lo cual no es verdad, pero bueno, para eso está el maquillaje. Y luego voy a usar este colorete de Glossier, que es buenísimo, que me lo compré en Nueva York. Es que es buenísimo, pero pigmenta un montón, ¿eh? Hay que ir con cuidado con esto, la verdad. Y voy a usarlo sobre todo por el moflete, pero voy a alargarlo un poco hacia la sien, porque luego quiero unir un poco el maquillaje de ojos con el colorete, pero bueno, ya lo iréis viendo. Con la paleta de James Charles Port Morphy, que también me la pillé en Estados Unidos, voy a usar estos colores, que son pues eso, unos tonos más naranjas, unas cositas así, para intensificar un poco el colorete, porque sí que quiero que sea una mezcla de colores entre naranjas y verdes, que son dos colores que Billie suele usar mucho en su merchandising y en su ropa normal, así que pues eso, es un poco también para fijar el colorete de antes. Y iluminador también vamos a usar un montón. Y voy a usar uno que también tiene la paleta de James Charles, que es un poco clarito, o sea que es bastante blanquito, así que bueno, ese mismo. Y por toda la cara vamos a echarlo porque es que es maravilloso. Y por último voy a hacer unas pequitas con este rotulador de Kiko, creo que sí. Es un rotulador de cejas en realidad, pero bueno, viene súper bien para las pequitas, la verdad. ¿Billy tiene pequitas? No. ¿Maddie de Euphoria tiene pequitas? No, pero me encantan las pequitas. Para todo el tema de los ojos y las sombras que he utilizado, no voy a entrar mucho en detalle en la técnica y en cómo lo he hecho porque se ve bastante bien el vídeo, sino un poco pues por las razones que he hecho estos colores, etc. Y pues eso, por qué he hecho estas cosas básicamente. Entonces he querido usar esos tonos verdes porque creo que Billie está últimamente muy a tope con el verde y me gusta bastante. En plan, las redes que lleva, suele llevar ropa bastante fosforita.
Y también he querido mezclarlo un poco con naranja, que es un color que también he usado mucho en parte de su merchandising. Como todo muy fosforito. También me he inspirado un montón en las uñas que llevo últimamente, que son como súper afiladas para el eyeliner, que luego veréis, que es como un eyeliner hueco, por así decirlo, que las tres veces que me he hecho el maquillaje, pues también lo he hecho este. Y en la bueno, nunca me salió la primera en nosotros dos, pero en este sí, porque ya, bueno, al tercero va la vencida. Respecto a Euphoria, me he inspirado sobre todo en Maddie y en Jules. En Maddie, sobre todo por los cristalitos que luego usaré. También me he inspirado en Billie porque últimamente pues lleva mucho. Aparte de que siempre ha llevado como mucha joya plateada, ahora lleva pues mucho cristalito rollo Swarovski y estas cosas. Y en Jules, por la potencia que tiene el maquillaje del ojo. Que Jules siempre suele llevar como un par de colores, pero siempre son como muy potentes o muy protagonistas en el look. Entonces, pues quería usar pues, sobre todo verde y naranja. Por cierto, seguida la maquilladora de Euphoria, que es Donny Davy, que es una chica maravillosa y que explica siempre en plan el proceso del maquillaje y qué hay detrás de las escenas, en plan cómo se ha inspirado. Bueno, es maravilloso, la verdad, ver cómo su proceso creativo es muy interesante. Y luego voy a empezar a usar los cristalitos que me pillé. Estos son de Primor. No sé qué marca es exactamente, pero bueno. También me compré unas pestañas postizas que luego utilizaré. Y es ir un poco con paciencia, la verdad, porque se enredan entre ellos, se caen, se despegan. Intenté usar pinzas, pero no pude. O sea, no podía cogerlos. Eran muy chiquitines algunos, así que fue un poco con la mano. Y bueno. Fue un poco de desastre, porque la verdad que me costó un montón ponerme los cristalitos estos, pero bueno, al final queda muy cookie. Y eso. Y ya aprovecho para deciros que me podéis seguir en Instagram si queréis. No iba a deciros eso, pero me ha salido solo, no sé por qué. No, quería deciros pues eso, que me apetecía mucho como subir este vídeo y hacerlo y editarlo y tal, pero no sé si voy a subir más, ni si voy a hacer más cosas, así que no lo sé. Igual sí, porque estoy como muy motivada, pero no sé muy bien por qué. O sea, hace un montón que no subo vídeo. Sobre todo suelo estar por Instagram haciendo mierda, pero no sé. Tenía muchas ganas de grabarlo y de hacer como ese experimento mezclando cosillas, así que eso, espero que os guste. Pero bueno, no sé si subiré más vídeos. Si os gusta, supongo que sí, pero si no, pues nada. La forma de los cristalitos quería que fuera como un poco aleatoria, porque como el eyeliner ya es como muy anguloso y muy fijo, quería que esto fuera un poco de contraste en plan. Que no tenga mucho orden, que no sea exacto ni nada, ¿sabes? No sé. Que fuera un poco desordenado. Luego me compré también unas Ardell Wispies, que son unas pestañas postizas maravillosas, y las corté y me siento fatal porque son bonitas, pero tenía que hacerlo. Y fui pegándolas primero por la parte de abajo, quería hacerlo solo, pero luego también con lo que me sobró me puse un poco en la parte de arriba, en el exterior del ojo, para alargarlo un poquito más. Pero es un poco el rollo de. Es que Billie tiene unas pestañas como súper largas, especialmente las de abajo son como larguísimas. Y es como, pues chica, no sé cómo lo haces, de verdad. Entonces, pues era un poco para emular ese rollo que lleva, pero exagerándolo un poquito, ¿no? Ya por último, para los labios tampoco quería hacer negro porque ya probé algún maquillaje y no me quedó bien. Quería una cosa como más básica, por así decirlo, y aprovechando que había tonos verdes arriba, en plan en los ojos, dije, va, pues voy a usar unos tonos cálidos en los labios. Entonces usé este de Fenty, porque bueno, estuve probando un poquito, y luego le puse un montón de gloss, que es el Gloss Bomb de Fenty también, porque la verdad que, no sé, Billie tiene como unos labios como súper, no sé, brillantes siempre. Y súper gorditos, como súper bonitos. Y es como, chica, qué perfecta eres a veces, de verdad. Y este es todo el maquillaje. Espero que os haya gustado un montón. O sea, tampoco es que sea un maquillaje súper loco. Tampoco bajaría con esto a comprar el pan, ¿no? Pero te quiero decir. No sé, ha sido muy divertido, es un experimento muy guay y espero que os haya gustado un montón. Y nada, eso. Pues me contáis en comentarios qué os parece. Y si os gusta Billie Eilish, y si os gusta Euphoria, y si os gusta, yo qué sé, los gatos calvos. ¡Hala!
Hasta luego.